Me doy cuenta que esta paciente tenía una glucosa de 900, ¿sí? 900 y algo más, no recuerdo exactamente, pero sí estaba en un rango de 900 valores críticos, anteriormente mal llamados valores de pánico. ¿Qué son los resultados críticos? Son pruebas de laboratorio que nos reflejan una situación médica que pueden poner en riesgo la vida del paciente si no se interviene adecuada y oportunamente. Como experiencia, yo, bueno, llevo trabajando en haciendo análisis en el área de emergencia ya casi 9 años. Entonces, en todo este trayecto de mi vida profesional, hemos tenido múltiples o muchos resultados de laboratorio que reflejan algo crítico, ¿no? Que pueden comprometer la vida del paciente. Un ejemplo de esto y lo que más nos ha llegado son valores de glucosa muy elevados. Bueno, y el que nunca, nunca voy a olvidar es un resultado crítico de glucosa de una paciente embarazada de 19 años. Estaba dentro del segundo trimestre de embarazo. Bueno, yo estaba, me acuerdo como si fuera ayer, en el área de ginecología, donde valoran a las pacientes embarazadas. Y bueno, llegó con dificultad para respirar, tenía mucha ansiedad, se ahogaba la paciente y la doctora le solicitó química sanguínea completa, exámenes de orina y una biometría hemática. Me acuerdo como si fuera ayer. Cuando hicimos la prueba en el equipo automatizado, ¿sí? En el equipo de química sanguínea, enviamos todas las pruebas que nos solicitaron y al cabo de 20 a 30 minutos revisé si ya tenía los resultados. Cuando me doy cuenta que esta paciente tenía una glucosa de 900, ¿sí? 900 y algo más, no recuerdo exactamente, pero sí estaba en un rango de 900 miligramos por decilitro de sangre, ¿sí? Es un valor sumamente crítico, que es un valor sumamente elevado, ¿sí? No sé hasta cuánto han detectado los niveles de glucosa más elevados. En los comentarios me pueden dejar cuánto es el valor más alto que han detectado en el laboratorio clínico de glucosa. Bueno, aunque también en el área de emergencia llegan pacientes con hipoglicemia, es decir, cuando los valores de glucosa están muy bajos, ¿sí? Un valor crítico también se considera cuando los niveles de glucosa están por debajo de 30 miligramos por decilitro, ¿sí? A veces llegan a 15, a 20, son valores sumamente críticos, ¿sí? Que es los pacientes se encuentran sumamente delicados de salud y por ende hay que informar de manera oportuna.